El gobierno de Estados Unidos asegura que Corea del Norte está preparando el lanzamiento de un misil intercontinental. Sora Pitakova. María Cristina, aunque la situación diplomática es muy tensa, Corea del Norte ha usado en el pasado estas estrategias para conseguir nuevos escenarios de negociación política. Crece la tensión entre los Estados Unidos, sus aliados y Corea del Norte, tras las imágenes satelitales del ejército norteamericano, que prueban la intención de Kim Jong-il de lanzar un misil de largo alcance. Desde Singapur, Robert Gates, el secretario de Defensa, advirtió a Corea del Norte que los Estados Unidos no tolerarán ni el lanzamiento del misil ni un inicio de una carrera armamentista en esta región. Pero no cree que esos misiles amenacen la seguridad de Estados Unidos. Por su parte, China, el aliado más feroz de Kim Jong-il, respaldó esta vez a Corea del Sur y Japón, cuando no solo criticó a su vecino, sino también reconoció la importancia del desarme nuclear. Mientras tanto, la tregua del 27 de julio del 1953, que puso fin a la guerra entre la Corea del Norte y la del Sur y estableció fronteras de ambos países en la línea 38, se desvanece frente a las amenazas de la República Popular de Corea del Norte.